vamos a hacer una serie de ejercicios para un poquito entrenar tanto lo que se aplica en defensa personal y poder darle esa idea concreta que nosotros queremos transmitir a la cámara y cómo lo vamos a representar. Entonces vamos a hacer lo que se llaman técnicas de control. Técnicas que aplicadas a una articulación producen un dolor extremo y hacen que el oponente se rinda ante esa acción que nosotros vamos a ejecutar. Lo que voy a hacer es ocultarme, por si en algún momento puedo ser golpeado, y realizar la técnica de control. Él me atrapa, por ejemplo, ¿no? Y yo me hago esta técnica, a él no le duele, no se le ve ni en la cara. No sé si me entendéis. Si no puedo doler, ahí reacciona automáticamente, es como impulso, dolor, impulso, dolor. ¿Toca? En esta técnica, estamos haciendo esta, pero en esta técnica, la línea de fuerza es esta. Si sales de la línea de fuerza, el brazo se dobla o se va para aquí. Tienes que mantener la línea de fuerza en la línea de la cabeza. ¿Te diste cuenta cuando tú bajas en la línea de fuerza? Baja. Cuando él me hace la técnica, este brazo no puede quedar así, porque yo haría esto. No, tú te tienes que abrir. Ahí, para que sea. ¿Ves? Otra cosa. Cuando hacéis la técnica, no pedís el brazo al cuerpo, porque si yo te clase la tenis y tú pegas la mano al cuerpo, yo no te la hago, no me mato. Hay que separarla del cuerpo, ¿veis? Yo voy a hacer la técnica que vosotros visteis hoy y la voy a adaptar a lo que estamos haciendo. Si hay un cuchillo, hay una emoción ya, diferente a la de la pelea normal. Entonces, imaginaos que yo voy a pelear con ella, y vuestro cuchillo tiene que estar muy presente. Podéis dar un golpe, ¿vale? Podéis, ¡pam! Y desarmáis, presionando hacia abajo, y os quedáis con el arma. Estoy, manos de la 1, 2, y la tercera, ¡pam! ¡Control! ¡Puedo pegarlo! Sencillamente, mira, yo mantengo el control del puñal abajo y se abre la mano. Si echáis hacia abajo, los dedos se abren y ya cojo el puñal.